en Cadena Dial Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, doña Rosana. Sí, soy hola. Yo. Pues muy buenos días, me voy a presentar. Le llamo de los grandes almacenes. Sí. Ha habido una reclamación que ha hecho usted referente a un juguete que se reservó, ¿verdad? Era para una moto de Mickey. Sí. Digo, ¿tenéis o me la va a coger del almacén o algo? Y dice, es que tiene que venir más. Pues vale, de acuerdo. Y me dijo la chica, ¿me dejas la tarjeta para reservar? Yo, bueno. Correcto. Y a los dos días fui con mi marido a cogerla. Esto ha sido en diciembre. Y con la misma el otro día, antes de ayer, me parece que ha sido, me ha venido una nota, pero no coincide para nada la fecha. Y me pone que yo lo he comprado en febrero. Pero en febrero yo no he comprado nada. Y he cogido lo que sí, yo por ejemplo, los tickets de Navidad y demás, yo después a últimos de enero los he tirado. Ahí está el problema, es que usted no tenía que haber tirado el ticket. Lo que yo sí he cogido ha sido, le quito la pegatina de abajo de la moto. Sí. Esa sí la he cogido. Por el código de barras o algo tienen que saber si esa moto está vendida en diciembre o está vendida en febrero. Ya. Que no voy a pagar una moto de 42 euros a 84, que no tiene nada que ver con lo mío. Yo le voy a ser muy sincero, porque habla usted con el máximo cargo que existe ahora mismo en el centro. Sí. Soy yo el responsable, soy yo el que atiendo todas las reclamaciones y el que tiene que dar solución a esto. Yo estoy viendo el historial de usted dentro de lo que son nuestros centros y usted no está dentro de lo que es la categoría VIP. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros con usted tampoco podemos ser muy desbordantes en ser muy elegantes a la hora de... Porque a nosotros, imagínese lo que nos cuesta coger y devolverle esto o romper esa factura y no hay ningún problema. Pero es que usted no llega a la categoría de nuestro centro. Pero una cosa es que no llegue yo a la categoría del c***, y otra que me metan un abono que yo no le tengo. Por eso me gustaría pasarme a hablar directamente con usted y no por teléfono. Ya, pero bueno, usted puede venirme a ver cuando quiera, pero a lo mejor le hago esperar 3 horas aquí en un despacho esperándome porque soy una persona muy ocupada, ¿me entiende? Vale. Entonces, que no haya solución, que me cobran la moto 2 veces y ya está. No, pero que no haya solución, señora, no, sino lo que usted tiene que intentar es o se gasta más dinero con nosotros para que yo la pueda a usted meter en la zona VIP. Pero a ver, no, me parece que no nos estamos entendiendo. Lo siento, pero... Señora, de todas maneras, escucho un momentito. ¿Usted cree que podríamos mantener nuestros almacenes con sus compras, que compra usted cada año y medio? No, dígame su nombre y aunque sea 0-3 horas, pero hablo con usted. Sí, de todas maneras, le voy a decir una cosa. Es usted... demasiado... No. Ponte tú ahora, a ver qué te cuenta. Vale. Dile, oye, que te estoy llamando y está comunicando. A ver qué te cuenta, ¿vale? Sí, Rosana. Oye, que dime... Si venga a llamar y no hay forma de localizarte, hija. Hablando con el del que le mandaba a tomar por con eso te digo todo. Que no soy persona VIP para que me devuelvan ese dinero. Y el pavo me digo, no, mira, a mí me gustaría hablar contigo. Y dice, pues vas a tener que esperar como 3 horas. Si vienes por aquí vas a tener que esperar como 3 horas. Es que usted no es VIP. Pero bueno. Es que usted no es VIP, señora. Pero oiga, pero ¿qué hace usted ahí? Hombre, porque tengo autorización desde lo que es los centros para pincharles las líneas y usted está hablando cosas que no son. Pero bueno, me parece absurdo esta conversación que tenemos por teléfono. De acuerdo. Porque a mí me parece, como personas civilizadas que somos, vernos cordialmente y hablar de este asunto porque me parece ya de chiste. Cójame el nombre, por favor. Sí. Responsable de todos los centros en Santander. Sí. Mi nombre es don Isidro Montalvo. Isidro Montalvo. Correcto. Vale. Departamento, extensión 744, Cadena Dial, Atrévete. ¿Qué dije? Rosana. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Te estamos gastando una broma telefónica. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Rosana? ¿Qué? ¿Rosana? Joder, que estoy hablando, ¿qué? Que te estamos gastando una broma telefónica, cariño. Oye, ay, la madre. Oye. Escucha, que te está gastando Esther una broma con todo el cariño. Vamos, desde aquí, desde el programa, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Rosana, un besito muy grande y a ti también, Esther. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Chao, bonita, chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Peluquería, dígame. Muy buenos días, quiero hablar con la señorita o señora doña Leticia. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros de... Sí.
Vamos a ver, me han pasado un presupuesto de una reparación que han tenido usted. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que una tubería, se fue el hilo ese de soldar y empezó a gotear, ¿sí? Y se me manchó el techo. Y vino el pintor, pero no me hizo falta pintar porque no se quedó amarillo. Entonces vino, me dio el parte como que él había venido a verlo y eso, pero que no había hecho falta pintarlo. Pues esto tiene usted que pagar la llamada del fontanero de urgencia, porque esto es un fontanero de urgencia al que le mandamos. Yo tengo contratado un seguro de la peluquería y se supone que me tiene que cubrir las cosas que me pasen en la peluquería. Ya, pero bueno, yo le explico. Voy a pagar lo que le tengo que pagar, luego yo sabré lo que tengo que hacer con el seguro y punto. Mire, usted paga 200, creo que son 15 euros de póliza. Sí. Solamente la visita del fontanero de urgencia le diga automáticamente cuánto es. Son 675 euros. Pues y me paga parece usted... falta de vergüenza por vosotros. Porque yo estoy pagando un seguro y en ese seguro me cubre lo que yo tengo en mi local. Entonces, a mí se me ha roto una tubería y me tenéis que venir a solucionarme el problema de urgencias o de lo que sea. No me parece, pagar 600 euros por soslarme una mierda de tubería y ahora coger y decir que tengo que pagar 600 euros, bastante seguro pago ya. Tenga usted cuidadito con ser usted tan vulgar hablando, en primer lugar, y amenazando de que se marche el seguro. Le estoy diciendo que yo tengo contratado un seguro y me tiene que cubrir todo lo que me pase en mi establecimiento y punto. Y esto es un sitio público y me tenéis que arreglar en el momento que yo os llame, que para eso lo pago y punto. ¿Usted ya se está. Dedica al público, señora? Por supuesto. Usted no tiene educación para atender al público porque mire usted qué vulgar que es hablando. Bueno, usted es una mala educada. Con usted porque me está diciendo algo que es que no tiene ni sentido. No, usted va a pagar los 675 euros. Eso ya lo veré yo. No, eso lo va a pagar usted porque le rompo la tubería, señora. Pues venga usted ahora mismo y me la rompe, a ver si tiene... Sí. Que es usted una sinvergüenza. Usted sí que es un sinvergüenza. Y le voy a decir otra cosa. Me encantaría, y se lo pido por favor, que haga un escrito a la compañía. Por supuesto que lo voy a hacer. Porque va a ser usted expulsada de esta compañía por... No, no va a ser expulsada, me voy a ir yo. Macarra, que es usted una macarra. Y como perito de esta compañía, le exijo que... Usted no es perito ni en nada, porque si usted fuera un perito sabría que eso ha pasado y ustedes me lo tienen que arreglar. ¿Qué perito es usted? Le voy a decir otra cosa. Sí, sí. Todas estas palabritas que usted me está diciendo como perito de esta compañía, acuérdese de lo que le diga. Por supuesto que me voy a acordar. Va a caer y usted también se va a acordar. Le van a caer los chorros de agua a partir de mañana. Porque sí. Voy a le van a caer avería. A usted en su cabeza, los chorros no, la tubería, le van a caer. Sinvergüenza, maleducada. ¿Pero qué me está contando, señor? ¿Cómo que? ¿Usted no se dedica a una peluquería? ¿Usted sabe lo que es una peluquería? Usted quema con los tintes el pelo a las clientas. Sí, a su madre. Sinvergüenza, no tiene educación, solterona. Pero bueno, ¿a usted qué le importa si ya estoy soltera, estoy casada o cómo estoy? Está usted a falta de novio para que la bajen un poquito el ritmo. Mira, que le tengo que dejar, que estoy trabajando. Le paso con el director general de la compañía. Por supuesto. ¡Sinvergüenza! Leto. ¿Pero qué me estás contando? Pero bueno, ¿tú eres tonto? Leticia, cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de Juanma. Madre mía, no, ya se va a enterar ese. ¿Qué fue? Pero bueno, ¿cómo te has puesto? Hombre, me está diciendo que no me que me cae el agua y que no es urgente. Bueno, pues que sepa que te la está gastando tu cuñadito Juanma de Increíble, ¿eh? Vale. Y un besote muy grande a los dos. Vale, adiós. Adiós, venga. Bonita. Adiós, Víctor. Adiós, Isidro, tío. Chao. Cada mañana... En Cadena Dial. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Nicole... ¿Qué es usted? Soy yo. Hola, muy buenos días. Hola. Mire usted, soy el técnico del departamento de averías de placas de cocina de... Pues muy buenos días. Vamos a ver, mandamos un técnico a su domicilio. Sí. Referente a una pieza de la placa que había en mal estado. Sí. Eso se reparó, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros, el informe que nos ha hecho el técnico es que parece ser que, bueno, esto se ha producido por una subida de tensión. Ah, oh, no, y eso lo puedes comprobar, porque yo he llamado al electricista de aquí y me dijo que no tenía nada que ver, que vamos... eso es un defecto de la placa. No, señora, es que ya estamos empezando a decir cosas que no corresponden. Vamos a ver, señora.
Esta pieza es una pieza que ha sido por mal uso de ustedes y producida, por supuesto, por una subida de tensión. Pues no. Sí, pues yo no estoy de acuerdo. Vale, usted no estará de acuerdo, pero usted... No, yo no estoy de acuerdo. Pues si no está... La placa está en garantía y yo no tengo nada que pagar. No, señora, mire... Es que he tenido placas siempre y nunca no me ha pasado, así que yo no estoy de acuerdo. Le pediría, por favor, que me escuchara porque soy un técnico oficial y sé lo que estoy hablando. Pues mira, pues yo también sé de lo que estoy hablando. Usted, señora, no sabe lo que está hablando porque usted no entiende de esto. Sí, claro. Señora, no sea usted cabezona, le pediría... ¿Cómo que cabezón tú? ¿A mí por qué me dices cabezona? Vamos a ver, señora, le estoy explicando que hay una avería y una pieza que se ha cambiado y que yo tengo que pasarla a una factura. A mí me da igual, se ha cambiado la pieza firmada. Bueno, señora, pues a usted le da igual, a mí también me da igual. Pues a mí me da igual, es que no te pagaré nada de nada, ¿vale? Es que usted me tendrá que pagar la factura porque... Yo no pagaré nada. Bueno, pues si no me paga usted, la corto por completo la placa. ¿La qué la vas a cortar tú? Vamos a ver, señora, le estoy diciendo que tengo una factura de un técnico al que le hemos mandado que me tiene que abonar esta factura. Pues y yo no la abonaré. ¡Usted me la abona! Ahora, ¿qué no? Bueno, señora, pues vamos a tener problemas. Pues tendremos problema. Pero qué cabezona que es usted, oiga. ¿Que no soy cabezona? ¿Eres tú el cabezón? Señora, no sea usted mochón. ¿Que no soy...? Tú eres un mochón ya, y yo no soy mochona, tú sí que lo eres, que no te pagaré nada, y punto. No tenga usted tanta cara, señora, de quererse quitar el bulto. Yo tener cara, tú sí que la tienes, yo tener cago en diez. Vente a mi casa y preséntate a mi puerta, a ver lo que te voy a hacer yo a ti. Bueno, pues le voy a decir una cosa, señora, voy a ir esta tarde yo... Pues te espero. No, espero, y es que... Pues te espero. Y la voy a romper la placa para que usted no pueda cocinar. La placa, yo te la rompo en la cabeza, la placa. Pero señora, le pido por favor que sea usted un poco comprensivo. Tengo una factura de un servicio de una reparación de una placa de cocina. Que a mí me da igual. Es que yo también tengo la factura y no te pagaré ni un duro. Pues me llevo un cuadro. ¿Un cuadro y los te vas a llevar? Pero señora, por favor, recapacite usted un poquito. Que recapacite, tengo... me cago en la leche. Vente a casa que te espero usted yo. Usted tiene... Con la placa en la mano y te la pongo en la cabeza. Pero señora... Te lo digo yo. Pero bueno, mire usted a lo que está usted llegando, señora. Sí. Págueme la factura de la reparación, no. Que en la vida hay que pagar a la gente. No. Sí. Yo te he dicho que no. Pues le digo una que cosa. Que no tengo que pagar la factura, que está en garantía la placa. Que no está en garantía, que ha sido producida. Que está en garantía. Que no está en garantía, señora. Te digo que sí. ¿A qué hora va a estar esto en su casa? Pues esta tarde. Bueno, pues esta tarde, cuando vaya, acuérdese de lo que le digo. Nada más entrar, voy a coger... Un destornillador. Y me voy a llevar la pieza. Pues inténtalo a ver. Y esta noche se va a tener que ir usted a un chino a comer. Porque ¿un se va a quedar... chino? Sí. Intenta venir a sacarme la placa, a ver lo que va a pasar. Un momentito, que le pase un momentito con el técnico general. Sí, sí. Mamá, que te espero Montalvo. Ya. Qué bien, ¿eh? Mire su hijo cómo se las gasta. Que la estamos gastando un programa, digo, una bromita del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Sí, sí, ya lo sé ya. Ahora bueno, lo sabes, ahora. Es que no me dio cuenta, no, de verdad, ¿eh? Bueno, y pues, que... Y lo escucho, ¿eh? Y lo escucha, ¿eh? Y sí, sí. Bueno, un besote muy grande a los dos. Igualmente, gracias. ¡Opa, Gaciento! ¡Opa, Gaciento! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Atrévete con Javier Cárdenas.